Damas y caballeros, niñas y niñas que están escuchando este podcast, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio con The One FT, o sea, 10 minutos con The One FT. Espero que estén bien y bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de la cuarta temporada. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de una película que fue furor, o que sigue siendo un poquito de furor todavía, en lo que se refiere al género de superhéroes. Y obviamente se estrenó a finales del año pasado. Y ustedes dirán, ya sé de qué hablar. Sí, vamos a hablar de Spider-Man No Way Home. Pero antes que nada, quiero indicarles que estos son pensamientos muy personales, teorías muy personales mías y opiniones obviamente muy personales, porque por ahí puede ser que exista un fanático de Marvel una fanática 100% de Spider-Man y diga: no, estás equivocado, te voy a poner mucho hate en todas las redes sociales porque tú no puedes pensar de esa manera, porque Spider-Man es lo mejor del mundo, es mejor que Batman. Sí, cómo no, pero no, sí, háblale. Así que por favor, antes que nada, tranquilícense, porque esto es solamente una opinión muy personal, ¿ya? No se pongan eufóricos o eufóricas. Al fin y al cabo, es una película. Y por una película no se va a acabar el mundo. Por Dios, ¿ya? Por si acaso. Vamos a ir por partes, ¿ya? Vamos primero por la introducción, se podría decir. ¿Cómo fue el antes de esta película? Esta película no tenía un tráiler oficial durante muchos meses. Y en redes sociales, los fanáticos eran que se mataban y decían: ¿cuándo van a ver el tráiler? ¿Cuándo aparecerá el tráiler? ¿Qué será? ¿Por qué Sony? ¿Por qué Disney nos hace esto? Queremos ver el tráiler de Spider-Man, queremos ver qué pasa con Tom Holland, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Cuando se filtraron nuevos tráilers, nuevas imágenes, pues obviamente los fanáticos estaban ahí para dar sus teorías. Los youtubers, por ejemplo, eran los que tenían los primeritos que asomaban así con una lupa o un microscopio viendo cada uno de los trailers que va a suceder esto. Porque obviamente ya aparecieron quiénes son los villanos, qué aparece por aquí, etcétera y todo lo demás, ¿no? Y ahí es cuando de pronto yo me empecé a dar cuenta y dije: esperen un momento. Esto podría ser una especie de campaña de marketing así bien oculta de parte de Marvel y de Sony, porque tal vez con esto ellos se dieron cuenta que no vamos a botar bastante plata en marketing en promocionar esta película, porque los mismos fanáticos en las redes sociales nos están haciendo nuestro propio marketing. Y si es que uno se pone a pensar en eso, no es una idea descabellada. Fue tal así que en lo personal, como yo estaba deseoso de ver esta película, no por fanático, sino porque me gustan las películas de superhéroes, yo tuve que no meterme en redes sociales durante casi 2 semanas. Porque aparte de las filtraciones, ya habían gente que estaba diciendo: esto va a pasar aquí, porque el amigo del amigo de un amigo vio esto y esto va a pasar, etc. Y bla, 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 bla. Pero aquí viene otro fenómeno de esta película. ¿Alguna vez usted esta película o ha visto alguna película en que se sientan que ustedes están en un concierto donde la gente grita, aplaude, etcétera? Esta es una de las primeras películas que, cuando ya asistí al cine, y eso quiero justamente antes de indicarles cómo fue la experiencia en el cine, tuve que sí comprar el boleto antes de tiempo. Las salas ya estaban llenas. Ya estaban llenas muchas de las salas para el preestreno y para el estreno. Imagínense cuánta plata habrá recogido esta película durante el fin de semana, porque las salas estaban llenas. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Desde mi punto de vista, para evitar los spoilers. Ya vamos a hablar de eso. En fin, llegué a la sala de cine y pues todo lo que sucedió en las escenas de ahí, porque no quiero tampoco hablar mucho spoilers de aquí, porque puede ser que haya gente que no haya visto hoy la película. Cuando sucedían cosas muy interesantes en esta película, la gente, los fanáticos, que gritaban ¡wow! ¡Aplaudían! ¡Wow! ¡Yo lo sabía! Etcétera. Y claro, o sea, obviamente era gente que era súper fanática, ¿no? Porque hubo una escena en que aparecía cierto personaje que coge un ladrillo y yo como: ¡ah, ve! ¡Es tal persona! Pero había otras personas que decían: ¡wow! ¡Es tal persona! Etcétera, ¿no?
Yo honestamente puedo decir que en experiencia del cine, yo me emocioné cuando aparecieron dos personajes más, ¿ya? Porque yo fui a la película para ver esos dos personajes que aparecieron. Yo me sentí como qué chévere. Y ya el resto fue como que interesante todo lo demás. Así que la experiencia en el cine fue como ir al concierto. La gente era que aplaudía, gritaba, ¡wow, wow, wow, ya, yeah, ya! Yeah. ¡Oh, no! Y pues lloraban, etcétera. Y cosas así, ¿no? Muy interesante. Y ahora hablemos de lo que pasó los días después. Imagínense, yo vi esa película en los días de estreno. Ya no recuerdo cuándo fue el día de estreno, pero a los dos días, o mejor dicho, exageradamente, al un día, caramba. Las redes sociales, no plagiadas, sino estaban plagadas de la, ya y de imágenes de la película, mostrando muchos spoilers, con las grabaciones en los teléfonos. O sea, fue una locura. Y claro, la gente que se metía a redes sociales y se topaba con esto, podía poner y con toda la razón comentarios diciendo por qué spoilers la película, etcétera. Pero es cuando tú te pones a pensar en la psicología que ahora tiene la gente, ¿no? Su forma de pensar. Gente que apoyaba esos comentarios, gente que decía, ay, pero tú tienes la culpa de haberte metido sabiendo de que todo está bla bla. Además, tú tienes que haber visto la película, ya son dos días, etcétera. O sea, fue una locura. O sea, es una locura lo que causó esta película. Vamos a culminar con lo que yo pienso de esta película. Y es mi opinión muy personal. Es una película interesante. No extraordinaria, es interesante. Y yo les puedo asegurar, desde mi punto de vista muy, muy personal, por favor, fanáticos de Spider-Man, cójanlo esto como un grano de arena. Yo opino que si es que no aparecían dos personajes que aparecen en esta película, la película hubiese sido como que fresca, ¿no? La mejor parte de esta película es obviamente la aparición de esos dos personajes y la interacción que tienen con el actor principal de esta serie. Eso es lo que yo pienso, damas y caballeros, de esta película, que no es ni mala ni buena, es interesante, que causó muchas cosas, mucha controversia, que sigue causando ahora puros memes, burlas, cosas por ahí, inclusive está el famoso meme de Ponte Nocho Otto, etc. Y cosas que también hacen con los personajes, en fin, ese es el mundo en el que vivimos ahora, el mundo en el que ya no podemos estar tranquilos para ir a ver una película, sino que tenemos que alejarnos de todo para evitar aquellas gentes que, como los dije en ese reel, solamente busca sus 5 minutos de fama, sus likes, etcétera, para obviamente aumentar seguidores y decir que son los mejores del planeta por haber creado memes o haber hecho historias, teorías con todo lo demás. ¿Qué pasará con Batman? Batman está a pocas semanas de estrenarse en el mes de marzo y pues no me quiero imaginar, posiblemente puede estar pasando lo mismo, en el cual desde mi punto de vista podría yo estar alejado de las redes sociales para no estar lleno de spoilers, porque puede pasar eso y veremos qué es lo que pasa. Pero eso es lo que pienso de Spider-Man No Way Home. Ustedes, ¿qué piensan? ¿La vieron? ¿No la vieron? ¿Qué opinan al respecto? Ustedes ya saben dónde contactarme, cómo hacerlo. Me pueden ver en YouTube, pueden escuchar en Spotify y obviamente apoyar a este podcast en buymeacoffee.com/TheOneFT. Gracias por haber escuchado este episodio y será hasta la próxima. Y sí, gracias también a las personas que se han preocupado con cómo está mi labio. Ya está mejorando. Muchas gracias por su preocupación. Así que, ¡chao!